La mesa de hoy es la mesa 3, que se llama El ámbito interinstitucional, la proyección nacional e internacional del Centro de Estudios Arqueológicos. Entonces vamos a dar comienzo con la mesa, con la ponencia, la colaboración interinstitucional desde las líneas de investigación, el caso de la Universidad Autónoma de Campeche, del doctor Armando Anaya Hernández. El doctor Anaya es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Campeche, ha realizado estancias académicas en el Centro de Estudios Arqueológicos y ha colaborado como profesor, asesor, comentarista de avances de investigación de profesores y estudiantes desde el 2008. Entonces, vamos a escuchar su ponencia, por favor. Muy bien, voy a tratar de ser breve porque pues, desafortunadamente no hemos tenido la colaboración que quisiéramos haber tenido. Quiero agradecerle a Magda y a Tony por esta invitación, siempre es un gustazo venir aquí al Colmex, yo me siento ya casi de la casa. Entonces, pues lo que yo quiero hablar el día de hoy es acerca de qué es lo que ha significado para nosotros en la Universidad Autónoma de Campeche la colaboración que hemos tenido con el Colmex, con el SECU. Y le puse un segundo título a mi presentación, ¿por qué la UAC necesita de una alianza estratégica con el SECU? Es prácticamente un grito desesperado de ayuda. Y para esto lo que voy a hacer es dividir mi presentación en cuatro partes básicamente. La primera, pues describo lo que somos, ¿no? Lo que es la Universidad Autónoma de Campeche, donde estamos, o lo que pretendemos o decimos que estamos. Luego les platico un poco del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales, donde yo estoy adscrito. Posteriormente, la colaboración que hemos tenido, la vinculación que hemos tenido con el SECU y con el Colmex en general, para posteriormente abrir una pequeña discusión acerca de los problemas que desde mi punto de vista personal y muy limitados yo veo con la investigación en México, la investigación interinstitucional de redes y sobre todo cómo está vinculada esta con los programas de postdoctorado, para finalmente hacer una serie de propuestas o ideas de trabajo que ojalá y pudiéramos retomar algunas. Entonces vamos a empezar con la primera. Realmente no quiero yo sonar como amargado o enojado, simplemente tengo que ser realista. Nosotros tendemos en nuestras instituciones a ubicarnos a... Cuando nos vemos en el espejo, nos vemos más bonitos de los que realmente somos, ¿no? Y cuando nos describimos en el Facebook o en cualquiera de las redes sociales, nos describimos mucho más atractivos de los que realmente somos. Siempre vemos el lado más padre de nosotros y siempre hay quien esté dispuesto a corroborar ese punto de vista con nosotros, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las instituciones. La Universidad Autónoma de Campeche se sitúa en el lugar 36 de un total de 71 instituciones que imparten educación superior universitaria y tecnológica en el país. Según el QS Ranking 2015, la ubica dentro de un reducido grupo de universidades que se distingue por alcanzar los mejores indicadores del país y la reafirma como una buena alternativa de formación integral. En México, actualmente existen más de 4.000 instituciones de educación superior, incluyendo públicas y privadas, de las cuales solo 71 fueron incluidas en el ranking, cuya metodología se orienta a la evaluación de aspectos como la reputación académica, empleadores, análisis de la población escolar, publicaciones científicas, citas por artículo, docentes con doctorado e impacto web. La UAC cuenta con 10 centros de investigación que abarcan distintas áreas disciplinarias, desde ingenierías, ciencias biológicas, ciencias sociales y humanidades, y en esta última categoría cae el Centro de Investigaciones Históricas y Sociales, al cual yo estoy adscrito. Esta descripción de la UAC es muy positiva, es muy alentadora, pero los que trabajamos ahí nos damos cuenta que no necesariamente es lo que vemos. La universidad indudablemente tiene calidad,
Desafortunadamente es una universidad que se dedica más a la docencia y muy poco a la investigación. Entonces los fondos que tenemos para investigación son muy limitados o son nulos prácticamente. Y no me refiero necesariamente a fondos que nos den para hacer investigaciones directamente, sino al apoyo logístico, infraestructura necesaria, que desafortunadamente no contamos con esta, con ella. Déjenme hablarles ahora del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales. El Centro de Investigaciones Históricas y Sociales fue fundado en 1981 por la entonces Universidad Autónoma del Sudeste como iniciativa del doctor Román Piñachán, con el objetivo de cubrir la necesidad de incorporar la realización de proyectos de investigación básica y el concepto de arqueología científica e interdisciplinaria dentro de los estudios del área maya del estado de Campeche. Entre otros objetivos, el Centro de Investigaciones Históricas y Sociales tiene, además del anterior, fomentar las relaciones entre investigación y docencia, realizar estudios históricos, arqueológicos y sociales, conservar el patrimonio histórico, arqueológico y biológico del estado, despertando el interés por las disciplinas históricas y sociales en la entidad, a la vez que para la difusión y divulgación de estos nuevos conocimientos. Esto no es nada nuevo para ustedes, es básicamente los mismos, las mismas metas y objetivos que siguen, ¿no? Hoy por hoy, dice nuestro informe, el Centro de Investigaciones Históricas y Sociales ha fomentado la investigación científica interdisciplinaria original a nivel nacional e internacional, vinculándose con instituciones de investigación, docencia y organismos de gobierno de reconocido prestigio y promoviendo la difusión de los resultados de sus proyectos a través de libros, revistas, carteles, etcétera, y en congresos nacionales e internacionales. Durante los últimos años, el Centro de Investigaciones Históricas y Sociales ha extendido sus líneas de generación y aplicación del conocimiento al desarrollo de proyectos relacionados con la arqueología, el estudio de materiales arqueológicos por medio de técnicas analíticas, la antropología cultural y ecológica, los sistemas de información geográfica, así como estudios relacionados con grupos de poder y gobierno locales. Este respecto, tengo que decir que uno de nuestros investigadores más destacados, un joven investigador, estudió precisamente en el Colmich, obtuvo su doctorado en el Centro de Estudios Rurales del Colmich y ha sido una pieza clave para nuestro desarrollo académico. El centro pretende consolidarse como una institución de investigación científica de primer nivel que desarrolle proyectos de investigación acordes a las necesidades educativas, sociales, económicas y tecnológicas imperantes en la región, y que dé cabida a investigadores del más alto nivel académico que llenen las expectativas generales por la población regional. Asimismo, busca fortalecer los vínculos académicos de investigación con instituciones gubernamentales académicas y ONGs nacionales y extranjeras, relacionadas con las disciplinas afines a este centro. En este tenor, el centro pretende fortalecer la investigación científica, tecnológica, en las disciplinas sociales, humanísticas, botánicas, climatológicas, principalmente, que permitan posicionarlo a la vanguardia en la generación de nuevos conocimientos que caractericen el patrimonio sociocultural del estado de Campeche. Esto es cómo nos vemos, esto es cómo nos reportamos. Si ustedes van a la página web, van a encontrar cosas todavía más bonitas. La verdad es que sí habemos muchos investigadores de valía en el Centro de Investigaciones Históricas y Sociales, sí hay proyectos muy interesantes, pero estamos trabajando de manera aislada. Y esta es una llamada de atención a ustedes, digamos, que, bueno, ustedes no tienen ese problema. Sinceramente, por muchos problemas que puedan ver que tienen, están en la gloria comparando con lo que nosotros tenemos ahí. Yo tengo trabajando en el centro 11 años ya, y en estos 11 años no hemos tenido una sola reunión de trabajo en el cual expongamos qué es lo que estamos haciendo cada uno. Yo no sé qué están haciendo la mayoría de mis compañeros. Inclusive hay una investigadora que llegó hace 2 años que jamás me la han presentado. La conozco en los pasillos y platico con ella y tenemos una relación cordial, pero no sé realmente
¿Por qué llegó? ¿Cómo llegó? ¿Y qué está haciendo? ¿No? Entonces, ojo, porque es muy importante mesurar las palabras que utilizamos para describirlo, ¿no? Siempre, como les decía, tratamos de pintarnos en una mejor situación, pero muchas veces la realidad no es así. En fin, los propósitos no son muy diferentes a los que ustedes persiguen. De hecho, creo que hay muchísimas coincidencias en ellos. Y estos propósitos nos llevaron en un momento determinado a plantear un programa de maestría, un programa de posgrado en patrimonio y desarrollo sustentable. Perdón, se los voy a describir brevemente. Con miras a coadyuvar en los objetivos arriba planteados y con base en un análisis de la oferta de programas de posgrado en la región, en el 2009 nos dimos a la tarea de construir un programa académico que relaciona dos asuntos trascendentales de la agenda socioeconómica, productiva y cultural de la región: el patrimonio y su principal reto, su desarrollo sustentable. El objetivo general de este posgrado se centró en la formación del capital humano capaz de planear, analizar, gestionar, discutir y decidir sobre el desarrollo sustentable de recursos, especies, escenarios y actores del patrimonio natural y cultural tangible e intangible de la región. Dada la complejidad de los problemas de las sociedades modernas, los cambios en el medio ambiente y las tensiones económicas y políticas, este posgrado partió de la reflexión de estas problemáticas para generar respuestas interdisciplinarias. Se pretendía que la comunidad académica que respaldara este posgrado compartiera una visión de conjunto sobre lo que debe de ser la generación y aplicación innovadora del conocimiento, partiendo de la pertinencia, actualidad y necesidad de producir conocimiento que resuelva problemáticas detectadas y que éstas sean atendidas desde una perspectiva inter- y multidisciplinaria. Partiendo de la premisa que el conocimiento debe de estar construido en la solución de problemas reales y no en el nivel, no al nivel de teoría pura. Fue lo que nos propusimos. Desafortunadamente, el programa fracasó, está cerrado, no ha desaparecido por completo, pero no se han ingresado nuevos alumnos. La universidad misma lo ha detenido por procesos administrativos, pero más que nada porque no estábamos preparados para presentar este programa de posgrado. Este programa de posgrado, como sucede en muchos lugares, fue preparado al vapor prácticamente por presiones políticas, porque el gobierno del estado entonces vio que esa era una necesidad, más que nada para atender el turismo, ¿sí? Entonces presionó a la universidad nos presionó a nosotros, a mí me pidieron que preparara una presentación acerca de las perspectivas, lo presenté y al mes ya estábamos conformando el programa, algo que a mí me sorprendió. Desafortunadamente, también la participación de los académicos que tuvimos no fue la mejor. Esta relación interdisciplinaria, multidisciplinaria, no se dio. Cada quien hacía lo suyo. Hablábamos de una visión holística del patrimonio cultural y natural, pero cada quien hacía lo suyo. Los del natural se dedicaban a ser natural, los de social se dedicaban a ser, perdón, los de cultural, social se dedicaban a hacer lo suyo. No funcionó. Otra de las cosas por la cual no funcionó, y creo que fue la principal, es que no había proyectos de investigación que acogieran a los estudiantes. Estuvimos buscando por fuera a ver dónde mandábamos a nuestros estudiantes. Muchos de ellos no tenían datos ya recabados como para trabajar un tema. Entonces, prácticamente los temas de investigación se organizaron al vapor. Yo tenía la gran esperanza de poder vincularme con ustedes y de alguna manera solventar este problema, pero siempre se dan protagonismos en todas las instituciones. Tony y Magda recordarán que en una ocasión que organizamos un evento, nos hicieron una grosería, nos hicieron, digo, porque yo fui el que buscó el vínculo, y bueno, el programa se acabó. ¿Cuál ha sido nuestra vinculación con el SECU? Y por esto me refiero básicamente a mí. El reconocimiento de la imperiosa necesidad de establecer vínculos de colaboración académica nos llevó a acercarnos a diversas instituciones.
una de las cuales es el Colmich, principalmente con el Centro de Estudios Arqueológicos, con el que, dadas las coincidencias en las líneas de investigación, hemos sostenido una fructífera relación a lo largo ya de 8 años. En particular, un servidor ha funcionado como enlace entre ambas instituciones y que se ha reflejado en varias colaboraciones interinstitucionales. Por ejemplo, entre el 2009 y el 2012 impartimos a los alumnos del CECU un seminario de arqueología del paisaje y 3 talleres de sistemas de información geográfica, de la cual, como vieron ayer, algunos de los alumnos aprovecharon muchísimo y se han dedicado, eso me da muchísimo gusto, se han dedicado de lleno a esa metodología. Entre el 2007 al 2011 se ha apoyado en la asesoría de 4 tesis de alumnos del programa de maestría, una de las cuales es la única tesis publicada del CECU. Yo tuve el gusto de participar en esa también. La coincidencia de nuestras líneas de generación y o aplicación del conocimiento nos llevó a organizar de manera conjunta en el 2011 el 3er Foro Patrimonio y Desarrollo Sustentable y 3er Simposio Virtual Patrimonio Cultural, mismo que dio como resultado publicaciones de un número especial en la revista electrónica Red Arqueología del CECU. ¿Sí? Adicionalmente a nuestro vínculo con el CECU, esto nos permitió establecer una relación de cooperación académica con el laboratorio de con el ADIPA, en el cual pues nos hicieron el favor de analizar unas muestras de suelo que le trajimos. Los resultados que nos dieron fueron trascendentales, muy importantes, porque gracias a esos resultados pudimos gestionar más recursos. Entonces, en ese sentido, nosotros ganamos muchísimo, ¿no? Pero también nos ha llevado a colaborar con el Centro de Estudios Históricos. Aquí con la doctora Claudia Espejel, estamos realizando ahorita un proyecto que vamos a presentar próximamente ante el CONACYT para crear un sistema de información geográfico para el estudio histórico de Michoacán. Aquí vamos a conjuntar toda la información que se encuentra en los documentos históricos en una base de datos georreferenciada que vamos a subir a la internet y nos permitirá a los investigadores de varias áreas consultar de manera expedita estos documentos, pero no solo eso, crear nuevos datos, hacer análisis. Aquí lo tengo: manejo, eficiencia de la información, representación cartográfica de la información, formulación de nuevos temas de investigación, implementación de análisis espaciales, difusión de la información y proponer nuevas interpretaciones. En esto, que todavía no subimos, es un trabajo que estamos haciendo ahorita, es el mapa, un mapa que muestra unos recorridos que hizo Antonio de Carvajal en el siglo XVI en el reino de Michoacán. Entonces identificamos los diferentes poblados. Por ejemplo, esto es lo que va a poder hacer el interesado. Pique en cualquiera de los puntos y aparece una ventanita y les aparece toda la información relevante. ¿En qué año se llevó a cabo esa visita, el día, la fecha exacta? 5 minutos, Dios mío, yo pensé que iba a terminar rápido. Bueno, todos esos datos. Me voy a ir bien rapidito porque ya nada más tengo 5 minutos. Quiero presentar algunas reflexiones sobre la investigación en México. La investigación y los posgrados en México tienen grados de desarrollo asimétricos. Académicamente, no todos los posgrados se centran en la investigación por diversos motivos, ya sea porque no está definida en sus programas o porque algunos de sus catedráticos no fueron formados en investigación. En los casos donde sí hay investigación, predomina la investigación individual más que la colectiva. Perdón, a un lado esto, los siempre presentes limitados recursos financieros, infraestructuras insuficientes, salarios insuficientes, etc. A nivel nacional, la SEP y el CONACYT promueven de manera indirecta estas asimetrías regionales. Los mayores presupuestos siguen asignándose a instituciones del Distrito Federal. Al tiempo que las exigencias del programa de excelencia, proyectos de investigación, becas de posgrado y pertenencia al SNI siguen siendo igual para todos, para la capital como para la provincia. Lo anterior pone en franca desventaja a los investigadores regionales en relación con los del Distrito Federal.
Algunos investigadores inclusive han llegado a afirmar que carecemos de una política clara de cómo se debería de desarrollar la investigación nacional. Al respecto, cito a Sandoval Forero, que observa que nos encontramos con la carencia de una política nacional para la investigación que puede ser readecuada en sus diferentes dimensiones académicas, sociales, políticas, culturales y económicas a cada una de las regiones que conforman la geografía nacional. Por su parte, las instituciones educativas que de diversa forma tienen que ver con la ciencia y la tecnología no han generado proyectos científicos multidisciplinarios ni siquiera dentro de su propia comunidad. Para intentar paliar lo anterior, el CONACYT ha creado el programa de redes temáticas de investigación, ¿verdad? Una red a la cual pertenece el COLMECH y para mí fue sorpresa también la UAC, en la red de ciencias aplicadas a la investigación y conservación del patrimonio cultural. Ahí están todos los miembros, en donde está incluida la doctora Blanca. Y bueno, es una red que funciona para un tema específico. No sé, realmente desconozco yo que también esté funcionando desde la UAC. Yo no sabía ni siquiera que existía la red, ¿no? Si no, desde hace rato ya nos hubiéramos aprovechado ese vínculo. Pero, ¿por qué?